Mira, para la de pobre o la de así humilde, este es para el de los pobres. Amigos, no sé conducir, no sé cómo puto termina acá, pero ya estamos. ¿Qué hora son? 4:26 a.m. Son las 4:26 a.m. No, horrible, amigos. Se supone que ahorita llega la comida, tengo mucha hambre, estoy a punto de desmayarme. Miren, amigos, esta es la comida que nos dieron. Literalmente es una mini bolsita. No, amigos, esto está muy sacado de pedo. Ahí vemos qué es. Ahorita le hacemos un unboxing. Amigos, esta es la comida. 87 pesos. Esto se ve increíble. Lo mío valió 10 pesos menos y se ve jodidamente feo. Uy, o sea, literalmente feo. Lo dieron. No, no, sí. Lo dieron, pero estaba junto. O sea, pegadísimo. Sí. Y en una sola bolsa. Sí, güey. No, horrible, horrible. Luego deja tú, están minis. Yo pensé que iba a ser enorme. Ya la veo. Están mini. Se lo chinga. Se lo va a comer y yo voy a ver mi mini taquito, amigos. Tengo un chingo de hambre. Voy a ir al 7 a comprarme un hot shot. Adiós a la vida, Fir, güey. Oiga, no sé si es que esté muerto de hambre o lo que sea, pero es que de verdad sabe bueno. Es chiquito, pero potente. Dime tu opinión, por favor. Dime que no estoy loco. Está rico, güey, pero como que chiquito, pero potente, güey. Ay, no lo entenderías. Amigos, tengo cara de muerto y nomás por estar así. No, sí, hay que dormir pronto. Me veo, ¿sabes qué parezco? Ya que estoy... No mames, me veo bien muerto, amigos. 3 días fuera de casa. Así se ven. Niños, háganle caso a sus papás, estudien para no terminar como yo. Alzo yo. Estoy cagado con la vida. Literal, dormí como una hora otra vez. Tengo las ojeras más grandes que Madonna, cabrón. Y deja tú, las vistas están increíbles, están chidas. No me quejo, pero hijo de su puta madre, ¿cómo sale el puto sol, güey? Sí, el sol sale para todos, güey, pero sal más tarde, pendejo. Déjame dormir. El plan del día de hoy, básicamente, vamos a comer. Vamos a esperar tiempo. Güey, me veo de la verga, me tengo que bañar sí o sí. Me voy a rasurar, a lavar los dientes. Y nos vamos a ir directamente a comer algo. Para los que no sabían, la niña ya se fue a cambiarse y todo ese pedo. Amigos, vámonos, que tenemos que regresar a la noche y hay que comer. No he comido nada desde ayer, me muero de hambre. Ni parece que llevo como 4 días fuera de mi casa, güey. Increíble, me veo curioso, me veo como remojado. Pero esa es la vida. Y así, amigos, como se siente de batería, iniciamos un día más. Cuarto día fuera de casa, let's fucking go. Ay, me siento, creo que me veo más gordito que antes, güey. Yo creo que es el alcohol que me inflama, me hincha, I don't know. Oigan, fuera de broma, estoy esperando a una amiga que se supone va a pasar por mí. Son como las 3 de la tarde, no hemos comido absolutamente nada. Caminé, no grabé, caminé bastante, caminé como 1 kilómetro para llegar hasta este hermoso parque que mucha gente ya reconocerá. Es este donde pasé, bueno, gran parte de mi noche pedito, donde están los niños, donde ya no había niños y demás, para evitar funas. Total, básicamente estamos esperando que llegue mi amistad. El niño ya está limpio de cualquier imperfección, cualquier tontería, cualquier coso. Mi amiga se supone que viene en cualquier momento en su camioneta, en su trocón, nos va a subir y nos vamos a ir a comer posiblemente pasta. Así que fuga, amigos, fuga. El cuarto día fuera de casa. La verdad, les voy a ser sincero, he dormido muy mal en estos tiempos. He tenido la energía medio por los suelos, la verdad. Tengo lentes de sol, no porque haga tanto sol, sino que pues simplemente para quitarme pues las ojerotas. O sea, mira este. No, amigos, mal. Y me acabo de bañar, o sea, estoy sudando feo, estoy con unas ojeras horribles, me veo demacradísimo. Pero es parte de la vida, supongo. Supongo que es parte de estar fuera de casa. Obviamente no vas a dormir de la misma forma que si fuera tu cama. Entonces, pues se entiende. I got it. So, vamos a esperar a mi amistad. Cualquier cosa. Ah, por cierto, me picó algo aquí en el brazo. Lo pueden observar. Se me va a caer. Así que si un día amanezco con un... Bueno, si ya no puedo hacerme pajas, es tu culpa por grabar tu video. Y nada, voy a esperar. Resolvió y nos trajo a comer a acá. Miren, chat. Esto está cabroncísimo. Una amiga nos recomendó venir. Vamos a ver qué procede. Se ve bueno este, güey. La carilla de concentración. Hola, se me olvidó que estaba grabando un vlog, jejeje. Pero ya nos trajeron el salmón, se ve increíble. Se ve muy tostadito, se ve delicioso. Se cortó muy suave. Y este pues es la pasta chal. Ya, acá polinesios. Cosas polinesias. Y ya, provechito, les diré si vale la pena cuando me salga. Porque si no me corre, no me escupen al postre. Así que, ¡amo! Amigos, les tengo que contar la cosa más triste del mundo. Yo tenía en mi mente
un presupuesto que dije, ah, va a salir así, porque normalmente la comida sale así. Pero denles poli, denles. No, salió demasiado. El niño pidió salmón pensando que ya venía así el precio. Y vale puro pito. Me costó como 400 pesos la comida. No dejamos servicios. Estaba pésimo. Estaba horrible. Le preguntaba al señor, oiga, la lasaña, ¿qué tamaño es? No sé. Le digo, oiga, ¿y esto qué tiene? No sé. ¿Qué me recomienda? Todo está bueno. Pinche don, me cayó. ¿De qué tamaño es la lasaña? Sí, no sabré decirle. No, mal. Horrible el don. Y luego todavía llega y le dice a esta niña de que, oye, ¿cuándo vamos a dejar de proteína? Ajá, de propónito. Sí, horrible. Y yo, no, ahorita lo dejamos. No se preocupen. Sí, yo le dije, lo voy a dejar aquí en físico. Dijo, ah, bueno. Y ya se fue. Y nos fuimos. Y le pisa el no de. Aplicamos la huida. Sí, no creo volver. ¿Volverías? No. No volveríamos. Servicios deficientes. Efectivamente. Pero bueno, amigos, son las 5 de la tarde. Tenemos plan a las 9, todavía quedan 4 horas. 4 horas muy buenas, así que nos vemos en breves. Hola, día 4, sin estar en mi casa, no parezco vagabundo. Recogimos a una niña, hay otra niña ya. Estamos esperando a Barca. Ah, bueno, es verdad, no les he contado. Básicamente, ahorita estábamos en el Starbucks y de repente llega Barca, me marca y dice, sale en un stream. Le digo, ok, y ahora estamos esperando al niño. Nos va a llevar en el Porsche, va a estar chido. Y ya, fin del comunicado, amigos. Nos vemos más adelante. Igual y le digo que se grabando un vlog, a ver qué pasa. Hay un pequeño issue y es que no sé qué va a pasar con las niñas. Porque habíamos quedado en un plan con Hasbik, pero se canceló. Entonces, vamos a ver qué procede. Dicen que los planes forzados son los mejores. Vamos a ver si es correcto esa afirmación que dice la gente en mi cabeza. Nos vemos ahorita con el culón. Está grabando un vlog de que llevo 4 días fuera de casa. ¿No tienes papás o algo? Sí tengo. Es huérfano, ¿no? Me gustaría escuchar qué tiene tu mamá de opinión. Se ve que no son tan cercanos. No. Hay unos pedidos mejor estar lejos un tiempo. ¿Te corrías de tu casa básicamente? Yo me corrí de mi casa. ¿Ah, sí? Güey, yo estuve un mes fuera de mi casa. Pobre Casby. Ah, ¿un mes estuviste en casa de Hasbik? Entre Hasbik y otros amigos. Ah, sí. Eres como una puta, ¿no? Sí, güey. Bueno, de casa en casa. De cama en cama. No, por eso digo. Ay. Ahí viene. Ay, apá. Amigos, ya es de noche. Me veo muy aplastado. Quiero ese culote, mi amor. Vente para acá, chiquita hermosa. Sí, es su nuevo favorito. Hola, adivinen qué estamos haciendo. Son las... Es la 1 casi de la mañana. Vamos a ir a un antro porque no sé por qué vamos a ir. ¿Estamos forzados? Sí, pero no vamos a consumir. Vamos a ahorrar. Vamos solamente al ambiente. Un electrolito y una serie. Exactamente, aquí se ve quién tiene problemas, alcohol. Yo no, yo soy la persona más sobria que no conozco en su vida. Se cae ahorita por el alcohol. Así es, amigos. Total, día número 4 fuera de mi casa, creo. Terminó en un antro. Al final grabamos, estuvimos con Marca, estuvimos con estas niñas. Próximamente voy a dormir en un sillón porque el día de mañana va a haber un evento del 7-Eleven al que yo estaba intentando no ir, pero parece ser que la vida me quiere que vaya para allá. Así que acompáñenme en esta travesía. Amigos, no mamen, es como una laundry. Y aquí hay alguien cagando, ¿no? Ya sí. Gente, miren esto, güey, por forzadotes. Nos mamamos, no sé, o sea, sí sé dónde estamos, sé lo que está pasando ahora. Amigos, esto está re turbio. Vamos a ir a un sitio bien curioso. Bueno, chat, lo que vamos a hacer ahora es simple y sencillo. Vamos a forzarla como cualquier persona lo haría. No vamos a ir a los lugares convencionales. Vamos a romper estereotipos paradigmáticos que nunca habíamos hecho. Vamos a ir a un antro diferente. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Desearnos suerte y que pase lo que tenga que suceder. Bueno, amigos, ya vamos a llegar al sitio. Ahí hay música, hay una iglesia. Nos vamos a la iglesia. Yo sí iría. Y nada, amigos, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Algún comentario que tengas sobre esta experiencia del día de hoy? Tengo miedo por mi vida. Y yo literalmente, sí. Y la estamos forzando bien cabrón. Cabrón, sí, sí. Horrible. Y esperemos que salgamos vivos de esto. Efectivamente. Let's go, chat. La arquitectura romana, apostólica, católica, dominicana de la iglesia del Señor está increíble. Me encanta cómo los monumentos a Cristo. ¡Eh, puro pito, avánzale pues! Amigos, está todo cerrado, tristemente. Literal. Está toda la gente afuera, entonces... Ánimo. A dormir. Estaba lloviendo, güey, lo peor de todo, entonces... Sí. Ánimo, a la otra será. No funcionó la forzada, entonces ya.
A dormir. Dejé mi mochila en su casa, tengo que ir hasta allá y luego regresar. Bueno, ánimo. Hola amigos, ya regresamos. ¿Cómo les puedo contar esto? Al final mi amistad se quedó un poquito mal, se empezó a enfermar, por así decirlo, entonces se quedó en su casita. Yo pensé en terminar este video, irme ya a mi casa y dejar esta serie, por así decirlo, de lado, pero tenemos un issue. Está lloviendo, mi casa es lejos. Y pues terminamos pagando como aproximadamente 600 pesos de Uber. Not worth it. Entonces voy a esperar a que baje la lluvia. No parece, acaba de arreciar más. Entonces, nada, ¿cuál es el plan? Estoy mojándome, estoy solo literalmente en la calle. El plan es acercarse a una zona llena de antros y ver si podemos conseguir algún amigo, alguna amiga o alguna persona para pasar un rato en lo que se va pasando el alcohol. Ándale, ¿cuál puto alcohol? En lo que se va pasando la lluvia. Igual y no se pasa, igual y me va a tocar pagar toda esa cantidad de dinero y no salir como por 3 años, ¿sabes? Ya veremos qué sucede, amigos. Amigos, actualización de estado, son las 4 de la mañana, según yo ya me iba a ir a la verga. Llegaron unas chicas, me invitaron a salir, me dijeron, oye, ¿quieres salir con nosotras aquí ahorita a este lugar? No soy pendejo tampoco, o sea, igual y si les gusté, obviamente les va a gustar, ahorita parezco vagabundo, pero bueno, por eso, pues no, me dijeron, vamos a tal lugar, vamos a seguirla, cáele con nosotras, no sé qué. Les dije, no, así estoy bien, gracias, yo me quedo a mi casa. Me dijeron, no, vente. Y yo, no, y ya, se fueron. Y con este bello fondo despedimos esta aventura. Amigos, me rendí, no pude más. No quise molestar a ningún amigo, no quise molestar a ninguna amiga. Hasta aquí lo dejé. Fue un reto bastante difícil, fue un reto bastante complicado. Ya pedí el Uber de regreso a la casa, no hay nada más que hacer. No hay forma, hay forma. Lo puedo pedir, o sea, puedo cancelarlo y ver si alguien me acepta. Pero la verdad es que ya fue demasiado. Mi cuerpo está cansado, mi mente destrozada, mi ser está amargado. Simplemente quiero llegar a mi casa y dormir y bañarme y estar en mis asuntos. Así que, amigos, el reto acabó con este quinto día. La verdad no sé qué día es. Estuvo divertido, estuvo muy entretenido, estuvo muy padre. Yo solamente quiero dormir, así que voy a dejar de bloguear, voy a ponerme a escuchar música en esta zona y sin nada más que decir, gracias por ver. Nos vemos. Gracias. Chao.